Señoras, señores, buenas noches. Como siempre sean ustedes bienvenidos a Digital Costa del Sol Televisión. Programa semanal que desde hace más de 10 años mantenemos en nuestra parrilla, que es la de ustedes, y que se llama El Turismo Nuestra Industria. Y aquí estamos, en una semana más, pues intentando ir analizando cómo va siendo bueno pues la actualidad del sector turístico en la Costa del Sol con especial. Atención a cómo vamos recuperando nuestra industria turística después de los años de pandemia que hemos dejado afortunadamente, y así esperemos, en los anales de la historia. Y por delante hoy un programa que, aunque se repitiera hace ya cuestión de un año, ¿eh? no por ello deja de tener actualidad la institución a la cual hoy vamos a centrarnos como referente de una de las instituciones. Más antiguas posiblemente del turismo, no solamente a nivel español, sino a nivel internacional. Nos estamos refiriendo al escala internacional, que es, como decir, pues el turismo según un colectivo, una institución que radica en muchísimos países del mundo. Y nos acompañan. Para conocer la actualidad de el Escal Internacional Málaga Costa del Sol, su presidente, como es Juan Vázquez. Juan, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Gracias por estar con nosotros una vez más. A vosotros por invitarnos. Y junto con Juan Vázquez, pues un socio y al mismo tiempo consejero internacional del Escal España, como es José Luis Quintero. José Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estrenarte con nosotros. Ah, muchísimas gracias a vosotros por llamarnos. Pues, Verán, para aquellos que a lo mejor estén metidos en el ámbito turístico, hablar de el Scal Málaga Costa del Sol o del Scal Internacional, bueno, a lo mejor sí que les puede decir algo de lo que yo ya les he anticipado. Pero a mí me gustaría, como siempre digo, cuando tenemos programas de esta índole, poner divulgación sobre estas instituciones que vienen aquí a nuestro espacio para que no solo los que lo sepan sino especialmente los que no lo sepan conozcan detalles de lo que hay tras una institución de este calibre Juan cuando hablamos de escal internacional y en este caso del escal Málaga Costa del Sol a qué nos estamos refiriendo dentro del ámbito turístico pues nos estamos refiriendo a la asociación sin duda más antigua en la Costa del Sol con presencia en Málaga desde 1958 integrada por directivos de empresas turísticas que componen el sector. No nos dedicamos solo a un segmento dentro del sector, sino que abarca todo el sector turístico. Hoteles, apartamentos turísticos, rentacar, guías, eh, administración pública dedicada al turismo, periodismo turístico. Entonces somos una organización, una asociación sin ánimo de lucro y lo, nuestro único fin es fomentar el desarrollo de la actividad turística a nivel mundial y en el caso de las asociaciones locales, pues dentro del ámbito de influencia, que en nuestro caso es la provincia de Málaga. Estamos, por tanto, hablando de una delegación o representatividad de una institución internacional Exacto. que, al margen de que sea pionera en el ámbito turístico en nuestra capital y provincia, posiblemente estemos hablando, Juan, a nivel internacional, a nivel mundial, también de una de las instituciones... ¿Más antigua y pionera en el sector turístico? Pues sin duda, porque la asociación se funda, y si no, José Luis, que me corrija, en 1932 en París, y ya en 1934 se organiza lo que es la Asociación Internacional de Scap Clubs, que eso lo que hace es agrupar a todos los clubes repartidos por el mundo. Entonces, pues si no es la más antigua, posiblemente sea de las más antiguas que existen a nivel mundial. Con el propósito que no ha cambiado a lo largo del tiempo de fomentar la actividad y la relación entre los profesionales del turismo. Qué bueno, eh, José Luis, por eh, profundizar un poco en los perfiles de los que componéis desde Málaga o cualquier otro rincón de España o del mundo. Eh, bueno, pues los integrantes de esta asociación intentemos un poco hablar de directores, eh, ejecutivos. Eh, ámbitos diversos, ¿cuáles son esos perfiles que forman parte de la masa humana y profesional del SCAL? Bueno, básicamente el SCAL está constituido por aquellos que son entes o personas decisorias dentro del mundo turístico, es decir, ejecutivos dentro de sus propias empresas o bien propietarios o accionistas dentro de empresas determinadas del ámbito turístico. Hablar que... bueno, que al principio era mucho más restringido claro. y que con los años se ha ido abriendo a... dentro del mundo turístico a diferentes sectores que anteriormente no estaban. Es el caso de la restauración, por ejemplo, que lleva aproximadamente unos 15, 16 años, que eh, califica, nosotros decimos califica, para formar parte de, del ESCOL. El ESCOL Internacional, como muy bien ha dicho, ha dicho eh, eh, nuestro querido presidente. Eh, empezó en 1932, pero en 1932 no se constituyó. Es curioso, porque en 1932 esto comenzó con un uh, vuelo de amigos, un vuelo de amigos que eh, fueron a la inauguración de un vuelo desde París a Malmo. Es obvio que en aquel tiempo no era como ahora que se vuela con, con cualquier compañía, con Ryanair, por decir alguna. <risa> <risa> en, que he dicho: en dos horas, <laughs> en dos horas de un punto a otro sino que eh, en aquel tiempo lógicamente tardaban dos tres días en llegar entonces tuvieron la oportunidad de confraternizar de estar juntos de charlar de, de poner opiniones y eh, cuando llegaron a Malmo di sencillamente dijeron bueno y, y, y esto se va a quedar aquí ¿por qué no seguimos colaborando y seguimos haciendo algo conjuntamente entonces aquel grupo de amigos eh, se puso en una mesa en una cena y dice y cómo le vamos a llamar dice pues estamos en Suecia pues le llamaremos Skoll. Qué bueno. Y Skoll se quedó de por vida durante tantos años. En el año 34 fue cuando realmente se establecen una serie de, de clubs al, alrededor del mundo Ya habían contactado con más, con más personas, sobre todo compañías aéreas. En aquel tiempo eran propietarios de compañías aéreas los que realmente entraron y grandes turoperadores. Claro. aquel fue el principio ¿no? de, de Skoll Internacional. Para nosotros siempre decimos que fue el primer Facebook, porque <laughs> nuestra asociación está basada en la amistad. Qué bueno. Nuestra asociación está basada, sus socios eh, basan su relación en la amistad entre, entre los, eh, los que los allegados y los lejanos. Bueno. Todos. Todos consideramos que la amistad es lo más importante y a raíz de la amistad luego vendrá una serie de relaciones profesionales posibles o interrelaciones entre sectores eh, de manera tangencial, como es lógico. Claro, a eso voy. Por tanto, estamos hablando de ejecutivos, directivos, eh, profesionales cualificados del sector turístico y cuando hablamos del sector turístico, aunque la matriz fuera eh, la de las compañías aéreas, eh, esto ha ido con el tiempo desarrollándose y hoy podemos estar hablando... Cadenas hoteleras, alquiler de coches o rentacar, agencias de viaje, todo lo que sea sector servicios. Ayuntamientos. Con, ayun, incluso ayuntamientos. Ayuntamientos, el sector de la, la concejalía de turismo de algunos ayuntamientos puede formar parte de, de Escola Internacional. Por tanto, instituciones públicas. Sí, también, porque también, también generan una serie de trabajo dentro de la promoción turística, que es realmente la base nuestra. La base nuestra es promocionar y, y, y generar un, un, algo importante para el destino. ¿No? y entonces como no los ayuntamientos también de hecho tenemos en, tenemos como, como socio del Escal de Marbella pues tenemos por ejemplo al alcalde de Eugen que bueno que es que es un, un escalera excepcional es, por tanto una manera especial de unificar o de aglutinar uh -huh. eh, inquietudes dentro del ámbito privado empresarial sí, sí. con el ámbito institucional público sin duda sin duda y, 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 y decimos Juan y José Luis todos estamos lo más unidos posible en, tenemos muchas, bueno, muchas, muchas cuestiones en común. ¿Y para qué sirve una organización de este tipo? ¿Cuáles son las finalidades? Eh, intercambio de conocimientos, eh, agilizar gestiones que pueden ayudar a las distintas empresas según los perfiles de los propios representados en el SCAL. ¿Cuáles son esas finalidades que tiene el SCAL a nivel general? Y ya entraremos poco a poco a nivel local. Bueno, pues a nivel general, como bien ha dicho José Luis, el germen fue la relación personal entre los distintos socios con el objetivo de entablar negocios entre ellos. Ah, Ese todo. es el, el margen, el germen de, de la asociación. De hecho, todos los socios tienen acceso al contacto de todos los socios mundiales, por si en algún momento necesitan hacer algún tipo de consulta, investigar un nuevo negocio... Y eso, pues, con el devenir del tiempo ha ido complementándose, precisamente, pues, con una apuesta en común de lo que es el desarrollo del sector en, la, en el ámbito de actuación, para poder. En nutrir tu propia empresa con el conocimiento del resto de los socios. Es decir, es decir que, vemos te, el problema de una forma general sí. y a partir de ella, pues, en tu propia empresa, puede servirte para, para tomar decisiones que te afecten. Se parte, por tanto, inicialmente de un directorio ¿eh? uh -huh. donde están eh, perfilados ...pues todos los miembros en función de sus responsabilidades, Exacto. de sus sectores dentro del ámbito turístico, de tal manera que al mismo tiempo es una apuesta en común ante. Situaciones de necesidades de conocimiento, de información, de gestión, de relación, Exacto. para mutuamente las empresas, formando parte, según los directivos en el escálculo, tengan un beneficio también en ese sentido. Es decir, no solamente se benefician los ejecutivos o socios, sino las empresas a las cuales representan. Exacto. De hecho, en la pandemia nos ha venido muy bien este tipo de comunicación porque podemos ver cómo se estaba gestionando la pandemia, no solo en nuestra provincia, sino incluso fuera de España, es decir, oye, con otros compañeros, cómo, qué estáis haciendo, cómo la estáis atajando, determinados o sea, puntos conflictivos en los que no había un consenso, no teníamos muy claro por dónde seguir, pues podíamos ponerlo en común no solo con nuestros socios o con los socios de España también, sino con, con los socios del resto del mundo. Y cada uno pues iba poniendo su opinión, su, sus ideas y, y te ponía incluso su propia experiencia, buena o mala. Qué bueno. Eh, sería importante sí, decir, mis... sería importante decir que los socios de Scal... no son empresas son siempre a nivel personal es decir son personas y las personas se eh, aprueban por cada club su acceso a el título de miembro de escuela internacional. Entonces, eh, las empresas lógicamente se benefician, como ah, es normal, claro. se benefician porque, como es lógico, si yo tengo una agencia de viajes o tengo un hotel, pues si soy del escol y mañana me llama alguien de Singapur y me dice, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Que tengo un grupo que llega a Madrid y que luego viene a la Costa del Sol y no tengo ahora mismo quien me ayude, pues lógicamente estamos ahí para ello, ¿no? Claro, claro. También es cierto que somos eh, un poco eh, amigos, como estamos diciendo, entonces lo que sí hacemos realmente es intentar ayudar. Lo primero es ayudar. Y luego ya hablaremos también de lo que es el negocio en sí, pero eh, la ayuda entre nosotros es esencial. Es esencial. Años 30, orígenes del escala internacional, sí. Malmo, como lugar sí. de puesta en común o de origen del de la Primer club mundial, París, 1932. Vale, perfecto. Este año celebran precisamente del 1 al 3 de julio el 50 aniversario de su fundación. ¿Cuántos clubes o cuántas delegaciones del escala internacional existen hoy día en el mundo? Bueno, vamos a ver. Como decimos estamos aquí, en noven... más o menos. estamos en 92 países. 92 países. Sí, y eh, tenemos por encima de los 19.000 eh, socios en score Estos socios son, ya digo, todos ejecutivos y propietarios de empresas. ¿eh? Qué bueno. Eh, bien, lo que sí estamos intentando y es nuestra opción de futuro. Eh, porque enseguida es verdad que nos han tachado en algunas veces de elitistas, nos han dicho algunas cosas, pero es verdad que nosotros hoy en día estamos intentando cambiar y rejuvenecer completamente la idea. De hecho, bueno, Juan es un, quizá uno de los presidentes más jóvenes que tenemos hoy en día en el SCOL y eh, hay mucha gente joven. De hecho, de hecho eh, los SCOLs diferentes de todas, los, de todas las zonas están hoy en día haciendo acuerdos con universidades para eh, conseguir que esa gente que está ahora mismo preparándose a través de la universidad pueda también a, tener acceso a sus prácticas y a la experiencia de todos aquellos escalegas que a lo largo de los años pueden ahora darle a ellos para que puedan adquirir un conocimiento importante sobre lo que ha sido eh, la importancia del turismo en la Costa del Sol, por poner un ejemplo. Por tanto, continuamente se está reinventando en función mm. de los tiempos, en función de las circunstancias y más. En estos tiempos donde la recuperación turística se nos plantea como un reto, no solamente dentro del SCAL o SCOL. ¿Cómo lo digo? SCAL, SCOL. Bueno, eh, realmente si lo es hablamos escol, de, de manera pues, internacional, es, es SCOL. Correcto. Pero eh, a nivel local decimos SCAL, sin ningún problema. Por tanto, eh, estamos hablando de. No sé si me equivoco. ¿Existe algún colectivo o, o asociación mundial con tanto ámbito? Y con tanto uh, aforo um, ejecutivo y humano detrás? Bueno, dentro del turismo. ¿eh? Si hablamos de la antigüedad, hoy en día eh, hay que tener en cuenta que hoy en día hay muchísimas asociaciones y variadas, pero es también verdad que hay muchas asociaciones profesionales, de, de empresas, y mucho menos de profesionales personas. ¿eh? Claro. Entonces. Si sí es verdad que en la época que empezó Skoll hubo otras dos asociaciones que todos les sonará, como el, el Rotary o los, los famosos Rotarios o los famosos Leones, Exacto. el Lions Club, en fin, todas estas eh, prácticamente son de la misma época y fueron abarcando eh, los diferentes, los diferentes eh, sectores dentro del, dentro del turismo, unos con unas iniciativas y otros con otras, lógicamente. Hoy en día, bueno, pues hoy en día hay asociaciones empresariales, asociaciones de agencias de viaje, asociaciones de guías, asociaciones, pero la única asociación a nivel mundial que reúne a todos los sectores bajo el mismo paraguas es escala internacional. Es decir, hay asociaciones específicas y en función de sus actividades profesionales, lógicamente, pero en este caso concreto reunimos a todos los profesionales eh, cualificados, con poderes de decisión, dentro de sus ámbitos empresariales, pero sí. siendo lo más importante, el profesional. Y secundario, sí. la empresa a la cual representa. Uh -huh. Esto en cuanto a los principios básicos. generales de su creación a nivel internacional. Pero por ser, de nuevo, eh, profundos con España, ¿el SCAL o school de Málaga, Costa del Sol, de los primeros de España? De los primeros, sí. Eh, el seis, concretamente. El sexto. El sexto. Eh, por darle a esa moviola histórica, ¿quiénes fueron los artífices eh, en aquellos años 50, cuando Málaga, dice, empezaba el turismo en Málaga... Y yo creo que por entonces, no sé si ya en Málaga había algo parecido en otros niveles, pero como bien habéis apuntado antes, creo que fue la punta del iceberg sí, de las primeras asociaciones o colectivos que tienen a bien eh, constituirse como tal de cara al turismo. no Exacto. De hecho, lo, el socio fundador fue Subirón. ¿no? Subirón, la familia Subirón. La familia Subirón, que entonces era el delegado de turismo en Málaga, del gubernamental. Claro y Para a partir la 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 Molina, de otra Molina, a que del Espada, es decir, todo lo que era el germen del turismo en aquellos tiempos en la costa. De hecho, el sentido que tenía el club, yo sigo llamándolo club aunque ahora ¿Bien? los estatutos dicen que son internacionales, <laughs> yo sigo pertenencia de club y m, la idea era somos muchos, bueno, eran muchos los profesionales que venían a la Costa del Sol a inaugurar las sedes de sus empresas que desconocían por completo la Costa del Sol y era un punto de encuentro y un punto sobre todo de confianza. Es decir, podías preguntar, podías asesorarte sin miedo a tener medias verdades debido al negocio, sino que la persona que te asesoraba era un amigo y te podía... ...entonces en aquellos tiempos el, el SCOL estaba formado... ...por todos los profesionales que iniciaron el turismo... ...en la Costa del Sol. ¡Qué bueno, los pioneros! Los pioneros, de hecho pues, nuestros socios... ...socios que hoy en día tenemos todos afortunadamente en activo... ...pues fueron los creadores del que hoy... ...en entera patronato de turismo... ...y es turismo planificación Costa exacto, del Sol... Exacto. ...los que implantaron ca las cadenas hoteleras... ...aquí en la Costa del Sol... ...los que los primeros turoperadores y aerolíneas... ...que empezaron a operar en el aeropuerto de Málaga... Es decir, fue el germen el turismo estaba en el escalón. Es decir que por la historia el devenir de el Skol Málaga Costa del Sol se puede perfectamente eh, radiografiar la historia del turismo de la Costa del Sol en función de sus asociados. No lo dudes. No, <laughs> Absolutamente, sin de duda. Hecho, ¿no? ...te invitamos a que un día te pases por el club... ...y verás donde tenemos todos los antiguos presidentes... ...que han pasado por el club... ...y lo que estás viendo es el álbum... ...de todas los, las personalidades y grandes empresarios... ...del turismo en la Costa del Sol... ...desde que se inició el desarrollo turístico... ...pues prácticamente hasta nuestros días. Qué bueno, actualmente... ...¿cuántos componéis como socios... ...en el Skoll de Málaga, Costa del Sol? 75 socios. 75, y para acceder a la organización, al colectivo al club por llamarlo así a requisito al margen de ser un cualificado o, profesional del sector hay alguna tramitación sí. alguna acreditación sí. al bueno, efecto tienes que, que acreditar un mínimo de tres años eh, como directivo de la empresa turística y un mínimo de cinco años dedicándote a la profesión turística y luego tienes que eh, por supuesto aportar los datos de tu empresa que se comprueba que realmente sea Trabajador de esa empresa, que seas el cargo que dice o sea, que, que. La tiene. empresa también sirve de aval. Claro, la aval para, para controlar, eso pasa al. O se aprueba desde la propia junta directiva del club, se escala al Comité Internacional y es el que da el visto bueno si accede o no accede como, como miembro del club. Y sobre todo lo que hay que tener es muchas ganas de trabajar por la Costa del Sol. Claro, eso es fundamental. Eso es lo más importante. No solamente a. Bueno, pues a ocupar un puesto no. o un sillón hipotético, sino un poco a ser, bueno, pues eh, eh, comprometido, digamos, uh -huh. con uh -huh. el momento, con la industria, con el sector del turismo en la Costa del Sol, de cara a compartir y, bueno, pues sobre todo en estos tiempos actuales, a recuperar, dándole esa moviola ya más reciente de estos dos, tres últimos años. Eh, entiendo que como cualquier otro organismo mm, profesional de, del sector turístico, la vida del escol como se ha podido llevar adelante en este tiempo de pandemia. ¿Cuál ha sido vuestra labor? ¿Cuál ha sido vuestro día a día ante unas circunstancias insólitas en la vida turística contemporánea? Pues básicamente cuando nos podíamos reunir, reunirnos que ha sido a intervalos discretos, no ha sido a tiempo continuo, y sobre todo intentando darle el máximo apoyo posible a los socios, tanto difundiendo información que nos llegaba, que generábamos nosotros, bien a través de otras organizaciones con las que colaboramos, y manteniendo el contacto para ver en qué se podía ayudar, cuáles eran sus inquietudes y en qué podíamos irnos apoyando unos a otros. Mucho webinar, mucho internet claro. y, y hasta ahí. Hasta donde podíamos, porque realmente nuestra base y uno de nuestros fuertes son las relaciones personales, que Exacto. estaban totalmente cortadas. Entonces Exacto. tuvimos que suplirlo con, con webinar, con, y con mucho correo electrónico, llamadas telefónicas, y bueno, intentando mantener esa unión ante, ante esta situación que nos obligaba a estar desunidos. Cierto, por tanto, nunca como en estos tiempos más necesario un colectivo como el Escal para hacer fuerte a una situación de crisis como la que no se había vivido nunca en la Costa del Sol ni en otro lugar del mundo, porque aquí lo hemos dicho con otros invitados, bueno, pues económica, la del ladrillo, financiera, hasta de seguridad, hablamos de las crisis que han afectado al turismo en la Costa del Sol, pero a nivel sanitario no teníamos experiencia, por tanto, la labor de vuestra institución ha tenido que ser básica o muy importante de cara al sostenimiento bueno pues de la industria turística dentro de lo que se podía sostener en función de las circunstancias. Bueno, sobre todo porque gracias a que tenemos socios de todas las edades, que desde los más veteranos hasta los más jóvenes, teníamos dos, creo que, puntales sobre todo anímicos. Claro. El primer puntal anímico es eh, no estamos solos, es decir por la situación estamos pasando todo... No, no es solo tu empresa la que está teniendo problemas, no eres solo tú el que está teniendo problemas, claro, claro. Y sobre todo, aunque sí es cierto que el COVID nos ha pillado a todos de nueva, no ha sido. pero sí se han vivido otras crisis en el sector anteriores y servía de mucho pues los más veteranos de la asociación dicen, no, vamos a salir de esta. Claro. Tranquilidad, hemos pasado por situaciones similares, salimos y de esta saldremos y poniendo las pautas que en su día bueno pues eh, pusieron y viendo si nos podíamos aplicarlas a este nuevo contexto, ¿no? Y sobre todo entiendo que ante una dimensión internacional de vuestra institución, de vuestra organización, el ver cómo otros países podían ir asimilando o amortiguando o actuando ante la crisis, eso habrá servido de una ayuda mutua en cuanto a experiencia, para eh, incluso a lo mejor tener más informaciones directas que las que nos puedan dar oficialmente sí. en cuanto a pautas turísticas en otros lugares del mundo y cómo se reaccionaba ante la pandemia. Entiendo que esas 90 delegaciones o 90 países donde estáis en el mundo ha servido como de un núcleo amortiguador y de. Intercambio de experiencias y de conocimiento fundamental para que el sector esté informado y con la capacidad de compartir experiencias, claro. Pero sobre todo porque íbamos a distintas velocidades, es decir, había la situación en el centro de Europa, era distinta a los países mediterráneos y distinta a Latinoamérica. Amigo. Y, y además íbamos como en, en fases correlativas, con lo cual podíamos nutrirnos de la experiencia. ...de Centro Europa... ...y a, a su vez servir... ...o proporcionarle nuestra experiencia a Latinoamérica... ...de Exacto. cómo habíamos... Ah, puente. ...claro, como, oye... ...por la fase que tú vas a entrar ahora... ...nosotros ya hemos salido... ...o estamos pasando... ...y lo hemos hecho de esta forma... tampoco se puede, ...era una situación en la que no había certezas absolutas... ...y no se podía dar... Eh, ...pautas concretas... ...pero por lo menos... ...poner la experiencia sobre... ...sobre la mesa... ...e intentar que sirviera de algún tipo de apoyo... ¿Qué lo iba a decir? Que este tiempo de pandemia, José Luis, que podía ralentizar, y de hecho así ha ocurrido, pues la actividad de la vida misma. os sirviera para vosotros no solo con mantener los compromisos dentro de la escala a nivel internacional, sino para asumir nuevos compromisos a nivel nacional. Y concreto. Además de llevar adelante vuestra uh, delegación en Málaga. Málaga Costa del Sol, ya lleváis con, con vuestra operativa ¿eh? ser eh, la sede de la Secretaría Internacional de la Organización. Sí. ¿Desde cuánto tiempo? Desde bueno, pues eh, vamos a ver. El año exacto no te lo voy a poder decir, pero sí te podré decir que lógicamente se fundó en... en, en eh, en el, en el 32 se funda en, en París, pero en el 34 se crea la Secretaría General, que se crea en Bruselas, porque el primer presidente mundial fue Foremont Volker, eh, de nacionalidad belga, y allí montó toda la, la parafernalia y el conjunto de secretarios. Una persona muy conocida en la Costa del Sol, llamado eh, y conocido por todo el mundo del turismo, eh, Antonio García del Valle, y otras otros... Personas del de escal de España de aquel tiempo, pues eh, se presentaron allí y dijeron que, bueno, que si había un lugar que tenía que determinar el futuro turístico del mundo era la Costa del Sol. Y, eh, y no Bruselas, obviamente claro. Bruselas podía ser, podía ser industrial podía ser muy bonita después de, después de su después de su Expo Mundial claro. todo lo que es tal pero que sin duda algún punto de desarrollo importante en el mundo turístico era la Costa del Sol y consiguieron traerse aquí el, el, ¿La Secretaría eh, Internacional la Secretaría Internacional la Secretaría Internacional vino a la calle eh, Avenida Palma de Mallorca, es decir, está en el mismo centro de, de Torremolinos y a partir de ahí ha estado y seguirá. está ahí seguirá. Eh, hay una cosa curiosa, que hemos hablado de la, de la pandemia, la, la Secretaría ha sido muy importante porque eh, durante ese, esa etapa, vamos a empezar por decir que todos creíamos que esto iba a durar tres meses. <laughs> Amigo. Cuando terminaron los tres meses y siguió pensábamos que duró en un año y al final ha durado casi tres y bueno cómo lo hacíamos pues bueno se hacían esos webinars que se internacionales y demás donde todo el mundo decía bueno ya vamos a hablar de cuando esto termine pues vamos a hacer proyectos para el año que viene vamos a enviarnos productos vamos a estar tal. y luego llegaba el año que viene y tenías que volver a guardarlo, a guardarlo y, a la y, y pensar bueno pues no pasa nada bueno este mismo lo lo renuevo para el que, que viene y al final bueno pues al final al final tenemos este año un año fantástico de turismo. Estamos reaccionando. Hablar, claro estamos sí. reaccionando, curiosamente, muy bien. Eh, y bueno, y, y además hemos conseguido digitalizar toda la organización. de forma que hoy en día, pues... Eh, todos tus datos, tus cosas, y tú, no hay ya que llevar en papel ni en tarjeta, ni tú tienes tu, en tu teléfono móvil, llevas tu, tu identificación que con un QR que lo identificas en cualquier sitio, en cualquier congreso, en fin, francamente, muy, muy moderno. Quiere decir, por la lectura de las palabras, José Luis, que, que advertimos, que el hecho de haber tenido desde hace ya años la Secretaría Internacional nos ha dado al escal de la Costa del Sol, un, una dimensión especial dentro del ámbito internacional de la, de la asociación y que por otra parte ante la pandemia nos ha servido de catalizador y de, eh, incluso hasta de coordinador mundial a la hora de cómo ir viendo el estado de la crisis de la pandemia, el estado de, de la situación que hemos padecido. Hemos estado en una situación de privilegio a la hora de ver ¿Cómo pueden ser los comportamientos turísticos ante la situación de la pandemia? No bueno, cabe duda de que tener la Secretaría en Torremolino nos ¿Algo da un ayuda? posicionamiento privilegiado respecto del resto de países donde tenemos eh, sede. Entonces, porque el referente a la hora de hablar de escala a nivel internacional es Torremolino y es la Costa del Sol. Es decir, la Secretaría, a fin de cuentas, es la que canaliza todas las solicitudes, claro, la que organiza ordina. todas las peticiones, la que va coordinando. Entonces, también era importante ver cómo en una situación de parón general del turismo... La Costa del Sol seguía funcionando, claro. porque la imagen que tienen muchos escalegas es la Secretaría Internacional. Claro claro, 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 claro. No tiene tanto, a lo mejor, contacto directo con los compañeros porque no operan aquí o porque, bueno, los habla a nivel amistad y, bueno, pues la empresa estamos, nos han obligado a parar por la legislación, pero Escal seguía funcionando. Entonces, la Costa del Sol seguía funcionando. Más motivo para funcionar. Claro, si, si hay una entidad en el destino que funciona, el destino está funcionando. Está claro, qué bueno entonces claro siempre da una proyección más. Bueno pues eh, al menos hemos hecho una vertiente internacional del papel que tiene eh, el Scal internacional en Málaga Costa del Sol, desde esta secretaría internacional, pero ojo, después de la publicidad vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a hablar de una nueva dimensión, eh, en este caso nacional, de eh, esta delegación del escal en Málaga, porque eh, también, además de ostentar esa secretaría internacional, recientemente se le ha conferido, se le ha dado la secretaría a nivel nacional que venía de Barcelona. Curioso, puede tener ciertas lecturas de Barcelona a Málaga, porque últimamente las dos ciudades están muy en relación una quizás a la baja y otra quizás a la alta pero lo dejamos ahí no saquemos más lectura alto en el camino publicidad y continuamos después de ella hablando del escal málaga costa del sol y de su momento actual ante la recuperación turística hasta dentro de un ratito